Nosotros creemos que efectivamente ha llegado el momento de no más reformas parciales. Necesitamos reformas con una visión integral. Llegó el momento de pasar del diagnóstico a la acción. Lo que estamos haciendo es sentar las bases para las transformaciones profundas y estructurales en largo plazo, pero sabiendo que tenemos esos 18 meses escasos para la transformación. Demandar y recibir justicia y nunca más mendigar o peor aún, negociar justicia. Está cambiando profundamente de una justicia tradicional a una justicia garantista y fundamentada sobre todo en preceptos constitucionales y en garantías fundamentales y en derechos humanos. De los 9 meses acá, de la forma en que han expresado, ha dado o está dando respuesta a las necesidades de nuestro pueblo y especialmente para el pueblo ecuatoriano. Esto representa, al igual que en los países en los cuales laboramos, que es de verdad gestionar una justicia con calidad, que sea pronta, con la celeridad requerida, con la calidad de los fallos judiciales. Demostrando a toda América Latina el desarrollo en el proceso de selección de los magistrados y los cambios hasta estructurales y edilicios que han tenido el Poder Judicial del Ecuador. En consecuencia, nos manifestamos completamente a favor de las reformas que en ese sentido se están dando en este país. La confianza pública en la justicia, la utilización de las nuevas tecnologías, la transparencia, la modernización fueron temas que ocuparon nuestra atención y que ahora se encuentran en la declaración que se ha firmado acá. Ha sido reconocido que el Ecuador está por buen camino, está consiguiendo resultados notables en muy poco tiempo y está siendo demandada información sobre el proceso de Ecuador para poder implementar en algunos aspectos también en otras administraciones.